¿Cómo están, muchachos? Mi nombre es Brian Andrés Bermúdez y hoy vamos a hacer un video interesante. Por fin he podido conseguir los módulos Bluetooth HC05. Este módulo tiene una característica que se puede configurar de dos maneras, como maestro, como esclavo. Y pues el video de hoy trata básicamente de explicar cómo es su configuración, cómo es su funcionamiento y cómo lo podemos usar en un microcontrolador, con un microcontrolador. Este video estará dividido en tres partes. La primera parte es la conexión y configuración del módulo Bluetooth, los comandos necesarios para poderlo configurar, la velocidad de transmisión, el nombre del Bluetooth, el modo en el que está configurado y todo eso que necesitamos para saber cómo conectarlo a un microcontrolador. La segunda parte será la conexión con Android. Vamos a usar un celular con Android para conectarlo al módulo Bluetooth y hacer una aplicación en el microcontrolador. El microcontrolador que voy a usar es el Piso 4. Entonces, así básicamente lo que vamos a hacer es que conectar el módulo Bluetooth Pro por Android y enviarle caracteres y que los imprima en la LCD del piso 4. O sea, es algo así como un chat inalámbrico desde el celular al microcontrolador por medio de Bluetooth. Bueno, y la tercera parte del video será pues la configuración del PSoC, qué es lo que hay que hacer en el PSoC. Y ya. No es más lo que vamos a hacer. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. El módulo Bluetooth que yo tengo, pues es este. Esta es la parte trasera. Entonces voy a explicar más o menos qué es lo que son los pines. Este pin, el primer pin, el pin superior, es el que dice estado. Yo no lo conecto a ningún lado, pero pues ese pin es el que tiene el LED. El LED que indica pues el estado del módulo Bluetooth. Yo no lo uso, lo dejo sin conectar. El pin que vemos acá es el pin de recepción, el RX. Pues los que siempre traen, como pues ya sabemos que un módulo Bluetooth como este, el HC05, lo que hace es convertir transmisión serial a Bluetooth con sus configuraciones. Bueno, este es el pin de recepción. Este es el pin TX, el pin de transmisión. Bueno, la tierra, que pues va a tierra. Y la alimentación, que va a 5 voltios. Bueno, tenemos otro pin en este módulo Bluetooth, que es el pin de enable, el pin de configuración. Es muy importante cablear este pin cuando vamos a hacer la configuración del Bluetooth, que es esta primera parte, porque este es el que nos va a hacer entrar en el modo configuración del módulo Bluetooth. ¿Para qué hacemos esto? Como lo decía hace un rato, lo hacemos para configurar los parámetros necesarios para lograr una comunicación serial. Parámetros como son la velocidad de transmisión de datos, el nombre del módulo, el nombre como tal para encontrarlo desde el celular Android, el rol en el que está. Pues este módulo, la característica especial es que puede ser conectado como maestro o como esclavo. Y cosas como la contraseña de emparejamiento de Bluetooth. Y ya. Entonces, tenemos que cablear este pin a 3.3 voltios, que fue lo que yo encontré por ahí en algún datasheet, a 3.3 voltios. Y bueno, ya ahorita les muestro qué es lo que hay que hacer para entrar en el modo configuración del módulo Bluetooth. Estos módulos por la parte delantera traen un botón. A veces lo traen, a veces no. Cuando lo traen, este pin siempre lo dejamos a 5 voltios. Y lo que hacemos para entrar en el modo configuración es, antes de conectarlo, oprimir el botón, conectarlo y mantenerlo presionado hasta que el LED empieza a parpadear lento. Yo ahorita les muestro cuando me pase
a la otra cámara, les muestro cómo es esto. Cuando no traen el botón, lo que ustedes hacen es jugar con este pin. Si quieren entrar al modo configuración, lo que hacen es conectar ese pin a 3.3 voltios, dejarlo un rato y desconectarlo hasta que el LED quede parpadeando. Ahorita les muestro cómo es que parpadea ese LED. Realizamos esas conexiones, 3 voltios, 3.3 voltios, 5 voltios, tierra. Bueno, una parte importante. Yo tengo que comunicar, pues para hacer la configuración del módulo Bluetooth, yo tengo que lograr una comunicación entre el computador y el módulo Bluetooth. Para lograr esta comunicación, yo debo usar algo que me convierta, pues, de USB a comunicación serial, que es lo que yo le voy a enviar al módulo Bluetooth. Yo estoy usando un AFT232, un módulo conversor de USB a serial. Ustedes pueden usar cualquier otra cosa que les haga esto. Ustedes pueden usar, no sé, hay unos módulos PL que hacen exactamente lo mismo que la AFT232. Pueden usar un MAX232 con un conversor de RC232 a USB. Pueden usar, o sea, en el último de los casos de que no tengan ninguna de estos módulos, pueden usar un microcontrolador y programarlo para que le dé los comandos que veremos ahorita al módulo Bluetooth para que logren esta configuración. En la tarjeta Pioneer, en la piso 4 Pioneer, que es la que yo voy a usar, también hay uno de estos que convierte de USB a serial. Si no saben cómo usarlo, vean el video de comunicación serial con piso 4 que está por ahí en el blog también. Podemos usar los dos pines que trae para configurar este módulo Bluetooth. Bueno, me voy a pasar a la otra cámara, les voy a mostrar cómo fue que yo conecté y qué fue lo que yo conecté, y les voy a mostrar cómo se entra al modo de configuración del módulo Bluetooth. Entonces, nos vemos allá. Bueno, y aquí estamos. Yo les quiero mostrar aquí el módulo Bluetooth. Es exactamente ese. Como ya les había dicho, me ayudé de una FT232 para lograr la comunicación entre el computador y el módulo. Hacemos las conexiones. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que las conexiones que yo realizo acá son de tipo cruzado. Entonces, tipo cruzados, como ya vimos en videos anteriores, el TX de la FT232 lo conectamos al RX del módulo Bluetooth. Igual con el pin RX de la FT232 lo conectamos al pin de TX del módulo Bluetooth. Esto es porque, pues, así funciona la mayoría de módulos en conexión cruzada. Bueno, vamos a entrar al modo de configuración, que era lo que yo les quería mostrar. Es con este botón de ahí, es con ese botón que ven ahí. Entonces, esperen un momento. Entonces, lo que debemos hacer es lo siguiente: con la tarjeta FT232 desconectada, oprimimos el botón, lo mantenemos oprimido y conectamos la tarjeta FT232. Entonces, vemos que el LED se prende y se apaga muy muy lento, así como están viendo. Esto quiere decir que estamos en el modo de configuración de la tarjeta del módulo Bluetooth. Así es como queremos que esté. Si yo conecto normal, sin oprimir el botón, vean cómo parpadea. Cuando parpadea así de rápido es porque el módulo está en modo normal. Modo normal es esperando conexión de, pues, de, en este caso, el celular que vamos a usar para conectarlo. ¿Sí? Entonces, es importante. Oprimimos el botón, conectamos.
Y ahí está. Bueno, esto fue la parte importante de configuración. Ya nos vamos a ir a otra vez al computador y les voy a seguir mostrando cómo es que se configura este módulo. Una vez tenemos nuestro módulo en modo de configuración, lo que vamos a hacer ahora es descargar la interfaz para enviarle los comandos al módulo Bluetooth. Yo uso HyperTerminal. Se lo pueden descargar fácilmente de internet. Pues es el que vamos a usar ahorita en este momento. HyperTerminal. Bueno, vamos a ponerle un nombre a la conexión. Aceptar. Vamos a mirar el puerto de comunicación que tiene la tarjeta FT232. Eso está aquí en administrar, en administrador de dispositivos, y aquí en puertos COM y LPT. Ahí dice puerto COM 6. Elegimos el puerto 6, COM 6, y aceptar. Bueno, aquí va una parte importante importante de la configuración, la comunicación para configurar el módulo, que es diferente, o sea, la velocidad para configurar el Bluetooth, el módulo Bluetooth, que es diferente a la velocidad que vamos a usar para la transmisión de datos, es 38.400 baudios. Esta es la velocidad a la que vamos a enviar los datos hacia el módulo para configurarlo. Bit de datos 8, paridad ninguna, bit de parada 1 y control de flujo ninguno. Le damos a aplicar y aceptar. Listo. En la descripción del video les dejaré un link, el cual contiene un datasheet que me pareció bastante interesante y bastante completo. Lo encontré por ahí en internet, en donde están bien explicados, pues aparte de todas las características, los comandos. Se llaman comandos AT, los comandos con los que vamos a configurar nuestro módulo. Aquí hay una lista de los comandos básicos y más para abajo está la lista de comandos completos, de todos los comandos AT. Esta se las dejo en la descripción del video. Y entonces vamos a usar únicamente los básicos. Entonces vamos a probar el módulo. Si está respondiendo, dice que enviemos el comando AT y él nos tiene que responder con un OK. Entonces vamos al hiperterminal. Y vamos a escribir AT. Aquí no se ve cuando yo escribo, pero pues está escribiendo. Se puede comprobar que la FT prende el bombillito TX, el rojito, se prende dos veces, y le doy Enter. Y él me está respondiendo con un OK. Vuelvo a darle Enter para que pare. Y así comprobamos de que el módulo esté respondiendo a los comandos que yo le estoy enviando. Es una manera fácil de probarlo. Bueno, entonces vamos a seguir con los comandos. Vamos a dejar el nombre para el final. Vamos a dejar la configuración del nombre del módulo para el final. ¿Por qué? Pues me ha pasado con este módulo, que es que cuando yo pongo el nombre, él se reinicia. Entonces me toca volver a desconectar y volver a entrar al módulo y volver a iniciar la comunicación. Entonces vamos a dejarlo de últimas, que sea lo último, pues para no hacer todo dos veces. Bueno, ¿qué vamos a configurar? Como decía al principio del video, vamos a configurar el rol del módulo Bluetooth, si es rol maestro o rol esclavo. Vamos a configurar la velocidad de transmisión de datos entre el módulo Bluetooth y Android. Vamos a configurar la contraseña de emparejamiento. Y vamos a configurar el nombre. No es más lo que tenemos que configurar. Pues para las conexiones básicas, si ustedes quieren ya una conexión pues avanzada con
con nombre MAC de los Bluetooth y todo eso, ya se van abajo a la lista completa que ya está explicado todo cómo tienen que configurar esos parámetros. Entonces vamos a seguir con el rol. Aquí vamos a probar el rol. Entonces dice que enviemos a temas role y él nos tiene que responder con un 0 si es esclavo, con un 1 si es maestro. Entonces vamos a escribir a T más role. Recuerden que no se ve, pero yo lo estoy escribiendo y le doy enter y él me devuelve. Ok, más role 0. Esto quiere decir que está en modo esclavo. Esto es lo que queremos, que esté en modo esclavo, pues ya que el módulo, el celular Android será el que se va a conectar al módulo Bluetooth. Entonces, el celular tomará el rol de maestro y el módulo Bluetooth tomará el rol de esclavo. Por eso necesitamos que sea esclavo. Si por alguna razón yo quiero que mi módulo Bluetooth sea maestro, ya que me voy a conectar a otro módulo que está esclavo, entonces lo que hacemos es exactamente lo que dice acá, en esta parte, AT más role igual y el número. El número 0 si es esclavo, 1 si es maestro. Vamos a ponerlo en maestro, solo por mostrarles. AT más role igual 1. Le doy enter y él me devuelve la palabra OK. Y entonces le pregunto, AT más role. Enter y él me dice role 1. Así es como configuramos este módulo. Entonces escribo otra vez, AT más role igual 0. Me dice OK, le pregunto otra vez, AT más role, enter, y me dice role 0. El role 0 es esclavo, así como lo necesitamos. Bueno, sigamos, esta es una parte, ya sigamos con la otra. La velocidad de transmisión de datos. Listo. Esta es una parte bastante importante a tener en cuenta. Esto es lo que nos dirá a qué velocidad tenemos que hacer la comunicación serial del módulo del microcontrolador para hacer esta la aplicación que vamos a hacer hoy. Y entonces yo le voy a preguntar, aquí está. Me dice AT más UART. AT más UART es el comando que yo utilizo para saber la velocidad a la que está configurado el módulo Bluetooth para transmisión y recepción de datos. Lo escribimos sin el signo de interrogación, sin el signo de interrogación. Entonces escribimos AT más UART. Le doy enter. Y vemos que él me responde 9600,0,0. Si yo me voy por aquí abajo en la lista completa de comandos, por aquí abajo, aquí está explicado las, es que si ven que aquí hay dos comas, coma cero, coma cero. Entonces el primer parámetro 9600, que es la velocidad, coma cero, que es el segundo parámetro, que nos hace referencia a los bits de parada. Entonces tiene un bit de parada. Y el tercer parámetro, que también es un 0, que nos dice la paridad, sin paridad. Ahí lo pueden configurar a lo que ustedes necesiten. Ahí está explicado en esta lista de comandos AT. Entonces, si por alguna razón yo quiero que mi módulo Bluetooth esté a otra velocidad, no sé, 115.200, que por ahí está también la velocidad. Aquí abajo. Necesito que esté a 115.200 por alguna razón. Entonces yo le escribo lo siguiente. UART. Ah, perdón. Perdón. Es AT más UART igual 115.200
0,0,0. Le doy enter. Y él me devuelve la palabra, ok. Entonces yo vuelvo y le pregunto a T más UART. Le doy enter y entonces él me devuelve. La velocidad está configurada a 115.200 sin pa con un bit de paridad, de un bit de parada y sin bits de paridad. Entonces yo voy a volverme a 9.600 porque es la velocidad que yo estoy usando. Entonces yo le digo a T más UART igual 9.600,0,0. Enter. Me devuelve OK, vuelvo y le pregunto a T más UART y me dice 9.600,0,0. Listo, por ese lado estamos bien. La velocidad de transmisión de datos por Bluetooth. Tenemos, nos volvemos a los comandos básicos. Ahora sigamos con la contraseña de emparejamiento. Esto también es importante porque la contraseña de emparejamiento nos la va a pedir el celular a la hora de quererse conectar con el módulo. Es sencillo. Toda la configuración y los comandos siguen la misma estructura. Entonces le decimos AT más PSWD Enter. Y él me dice que la contraseña es 1234. Si por algún motivo yo necesito que la contraseña sea diferente, pues lo que hacemos es lo que estamos haciendo siempre. AT más PSWD igual a, y no sé, 4321 y enter. Y él me devuelve la palabra OK. Para saber otra vez cómo es, entonces yo le digo AT más PSWD enter y él me dice cuál es la contraseña. 4321. Voy a dejarla como estaba al principio. Entonces le digo AT más PSWD igual a 1234 enter. Me devuelve la palabra OK y se la pregunto AT más PSWD. Me dice cuál es la contraseña. Listo. Lo único que nos falta es el nombre para las configuraciones básicas. Vamos a ponerle nombre piso 4, ya que se lo voy a conectar al piso, el piso 4, la Pioneer, que es el que tenemos para la aplicación de hoy. Lo del nombre es como todos. AT más name igual, y aquí con la única diferencia de que el nombre lo vamos a poner entre comillas. Aquí está explicado, bien explicado, cómo es que se le envía el comando al módulo para que lo reciba. Estas líneas no las pongan, estas slash R y slash N, eso no lo pongan cuando estén, cuando miren el datasheet y estén enviando los comandos, no pongan esas líneas. Entonces nos dice que le enviemos a T más name igual y entre comillas el nombre que queremos ponerle. Y ya, entonces aquí recuerden que en el hiperterminal no se ve lo que estoy escribiendo, pero lo estoy enviando. Entonces escribo AT más name igual comilla PSOC 4 comillas enter. Y me dice OK. Y como les había dicho, mi módulo se reinició. Así que ya no me está. Ya se reinició y se salió del módulo configuración. Y está en módulo normal. Bueno, con esto concluimos la parte de configuración del módulo. No es más lo que hay que hacer para la configuración del módulo. Este link yo se los dejo en la descripción del video para que ustedes revisen. Y cualquier duda las vemos en en los comentarios. Sigamos. Bueno, como les había dicho, la segunda parte era lo que había que hacer en Android. Es descargar una aplicación. Ya me voy a pasar para el celular y desde allá les muestro qué aplicación es y cómo la vamos a usar. Entonces,
Nos vemos allá. Bueno, aquí en Android lo que vamos a hacer es irnos a la Google Play Store. Y una vez aquí vamos a buscar la aplicación, se llama Blue Term. Es la primera que está. Lo que vamos a hacer es instalar esa aplicación. Este Blue Term, ¿qué es? Es como un hiperterminal. Hiperterminal que hace uso del Bluetooth propio del celular. Lo que vamos a hacer es usar el Bluetooth para enviarle comandos a nuestro módulo. Entonces nos pide activar el Bluetooth. Digo que sí. Que sí. Esto lo cierro. Y esta es pues la interfaz de la aplicación. Entonces yo le doy menú. Y le doy conectarse a un dispositivo y le doy buscar dispositivos. Vamos a buscar a ver qué hay por ahí. Yo tengo el módulo Bluetooth conectado. Un momento. Es este mismo. Cancelar. Le doy conectarse en dispositivo, lo busco y ahí está, piso 4. Entonces me voy a conectar a ese. Y ven que me pide un pin. El pin fue el que les mostré ahorita en la configuración. El pin que yo le dije fue 1, 2, 3, 4 y aceptamos. Y ahí vemos que estoy conectado. Lo que estoy haciendo es enviando comandos al azar. Bueno, ahí lo que estoy probando es que ya logré una comunicación entre Android y el módulo Bluetooth. Ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar la aplicación para el microcontrolador y pues hacer algo chévere, algo útil con el módulo, que es lo que vamos a hacer en la siguiente parte del video. Bueno, entonces yo me voy a pasar otra vez al computador y allá les muestro qué es lo que vamos a hacer. Bueno, para no hacer tan extenso este video, yo ya hice el proyecto de Android, el proyecto del microcontrolador del piso 4. Entonces se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar así rápidamente. Igual yo este proyecto lo dejo ahí en la descripción del video para que ustedes lo revisen. Cualquier duda, inquietud, ya saben, en la en los comentarios. Estoy pendiente de los comentarios, cualquier cosa. Bueno, ¿qué hice acá? Este PWM lo puse de prueba, simplemente. Puse un PWM a que prendiera y apagara para saber que estaba bien mi tarjeta. Solo hace uno de prueba. Para aquellos que no saben qué es un PWM o que no saben cómo usar un PWM en esta tarjeta, les recomiendo que revisen los videos de este blog. Hay varios en donde hacemos uso de un módulo PWM. Ahí está bien explicado qué es y cómo se hace. Igual con la LCD, yo hice una bueno, usé una LCD, la cableé. Igualmente, todo esto está explicado en las otras partes del blog. Yo lo que quiero explicar es lo que me interesa, que es de qué manera voy a recibir los datos que vienen del módulo Bluetooth. Pues, como bien dice acá, un UART, una comunicación serial, es eso, esa manera, la manera de recibir los datos que vienen del módulo Bluetooth, es con un módulo UART. Módulo UART que ya tratamos en varios videos anteriores, que les voy a decir acá qué fue lo que yo hice. La velocidad, recuerdan la velocidad que yo les decía que era diferente, la velocidad de transmisión de datos para configuración y la velocidad de transmisión de datos entre el Bluetooth y lo que queremos conectar. Exactamente, 9600, que fue lo que yo le pusimos cuando estábamos configurando el módulo.
Entonces es esa velocidad. Aquí yo lo puse solamente para recibir, RX only, porque pues no voy a enviar nada del microcontrolador hacia el celular. Solamente quiero recibir lo que me está enviando. Entonces lo puse solamente en RX. La interrupción de recepción de datos, todo eso está bien explicado en el video de comunicación serial. Entonces, les voy a explicar qué es lo que yo tengo acá. Bueno, como ya dije al principio del video, lo que yo quiero hacer es mostrar en la LCD del piso 4 lo que yo le estoy enviando desde el celular. O sea, todo lo que escriba en el celular se tiene que ver en la pantalla de nuestro, pues en la LCD que le estoy conectando al piso 4. Les voy a explicar primero esto. El clock 1, pues es el reloj que tiene el PWM. Clock 1. El PWM start, el LCD start, la instrucción para que inicie la interrupción, que es esa. Esta línea es para las interrupciones globales. Y iniciamos el módulo UART. Me voy al método de interrupción porque sabemos que la recepción de datos se hace por medio de una interrupción en byte recibido, byte. Y entonces decimos a la variable dato, que yo le definí aquí arriba, char dato, le asigno lo que reciba del módulo Bluetooth. Como yo estoy usando una LCD 16x2 de 16 columnas, 2 filas, yo lo que hago es que cada vez que se reciba un dato, me aumente la variable fila en 1. ¿Esto para qué lo hago? Pues para que lo que yo vaya escribiendo se vaya moviendo. O sea, yo recibo un dato. Digamos que esto está en 0, la fila está en 0 y columna está en 0. Yo recibo un dato. Entonces yo le digo fila igual a fila más 1. Entonces, como estaba en 0, se pone en 1. Y aquí abajo, yo le digo que separe en la posición columna-fila. Columna está en 0, fila en 1. Entonces está en la 0,1 y escriba lo que está enviando. Cuando reciba otro dato, esto va a cambiar a 2. Esto va a cambiar a 2. Y columna va a seguir en 1. Entonces va a seguir en 0. Entonces columna en 0, fila en 2 y voy a poner el dato. Esto lo que va a hacer es ir corriendo casilla por casilla lo que yo vaya enviando para que se vea bien y se pueda distinguir lo que estoy enviando. Esta condición, que cuando fila sea igual a 15, que ya recorrí la parte horizontal, cambie la columna y se vaya para la de abajo, para seguir escribiendo en las casillas de abajo. Y ya, no es más lo que yo hago acá. Es muy simple, la verdad, el código. A mí lo que me interesaba era explicar bien cómo era la conexión entre, pues, Android y los módulos Bluetooth y cómo hacerlos funcionar con un microcontrolador. En este caso, pues, nuestro piso 4. La verdad, de raro no tiene nada la configuración de nuestro piso. Es bastante sencillo y la verdad es bastante útil usar esa comunicación inalámbrica. Este proyecto se los dejo en la descripción del video. Cualquier pregunta, por favor, en los comentarios. Aquí lo que yo hago es cablear, no más. Ah, bueno, algo sí importante, bastante importante, es tener en cuenta este pin, el RX. Pues ya sabemos, cableamos cruzado. El pin RX que yo ponga acá lo cableo al pin de transmisión, el TX, que tengo en el módulo Bluetooth. Acordarse de eso siempre, cruzado. Este LED que yo tengo acá es el LED del PWM, de este PWM que yo tengo acá, que ya les dije por qué. Ya les dije por qué lo uso. Bueno, lo compilo y lo programo. Sale aquí a programar.
Y listo. Entonces lo que voy a hacer es irme a Android. Y desde Android y con la otra cámara les muestro qué es lo que estoy haciendo. Bueno, lo que yo voy a hacer es enviarle a nuestro dispositivo pues unos comandos y las vamos a ver en la pantalla aquí al tiempo. Esperen mientras conecta. Vamos a ver. Aquí está. Nos conectamos. El pin es el que vimos hace un rato. Y estoy conectado. Entonces lo voy a enviar. ¿Cómo se ve? Voy a seguir escribiendo. Recibe todos los comandos de tipo ASCII. Todos los comandos ASCII. Algunos de los que están acá los coge, algunos no. Pero por la mayoría. Pues bueno, esto era todo lo que yo les quería mostrar. Espero haya sido de su ayuda. Espero les haya ayudado bastante en cómo usar los módulos. Y nada, nos vemos después con otro video. Buenas noches.